frío lo trajo Jaime Vega y el frío, ¿cómo fue Argentina, perdón, España con Francia? Ganó España, le terminó ganando a Francia. 5-3 y se alzó con el oro olímpico, ¿no? Sí, el medalla de oro en fútbol. En fútbol. Qué manera de ganarlo para España en el fútbol. En fútbol, sí. Sí. Bien, recuperó un estilo, ¿no? Ahí está. Es el estilo, lo que siempre sí. peleamos. Los clubes sí. tienen que volver a su estilo. Sí, sí, juega bien. Además tiene un poco más de profundidad que el juego que tenía antes. Y es muy parecido lo del campeón de Europa con el campeón olímpico. Decime, ¿los dejó en, no los invitó a los dos chicos que podían jugar? No, ¿no son no. sus 23? El único creo que está, el que hizo López, el que hizo dos sí. goles hoy. Uno de los jóvenes de la Creo que seis goles va en la Olimpiada. El de Barcelona. El de Barcelona, sí. sí. Fermín. Fermín López. López. Más se lo conoce como el nombre, ¿no? Sí. Pero ahí ponían el apellido como goleador. Pero tiene, además me llamó la atención de esta selección olímpica de España, la característica de los jugadores, o sea, son sudamericanos. Ellos han incorporado todo lo que tenía antes el jugador sudamericano, habilidad, gambeteadores. Técnica. Además de ser rápido, significa muy buena que técnica. El cuerpo técnico mira a los extranjeros que llegan ahí, a los latinos que llegan. Lo que, yo creo que España ha sido el país de Europa que más ha aprovechado esto de tener jugadores sudamericanos. Porque como ninguno, porque antes acordate, era la furia española hace claro, años. Claro, la furia ¿no? roja. Que, mira roja. La furia, claro. Y, pero claro, era, le decían la furia española que una vez, me acuerdo que. Menotti dijo, bueno, España tiene que decidirse, ¿va a ser toro o torero? ¿No? ¿No? O sea... ¿Ah? Y, ese tipo, ¿no? Claro, y claro, porque antes era corría, embestía, iba al frente, bueno, mucha fuerza, tenía buenos jugadores, pero era más fuerza que otra cosa. Con Luis Aragonés cambió, ¿no? Porque sí. incorporó todo lo bueno que sí. había hecho el Barcelona, más otros jugadores de calidad, y ya le cambió el estilo. Que un poco se vino extraviando y que lo sufrió Luis Enrique. En Exactamente. Mundial, ¿no? Pero ahora ya con Luis de la Fuente, ¿no? Que recuperó, digamos, ¿y del prestigio. ¿Del Bosque era? Juego. ¿Del Bosque? Del Bosque también, con sí, Luis Aragonés, sí, del Bosque sí. y después Luis Enrique, ¿no? Pero con del Bosque todavía mantuvo. ¿Sabe quién hablaba bonito de la furia? Usted no lo debe conocer. ¿A quién? Luis Eduardo Siles. Periodista deportivo paseño no. que hizo el programa, ¿te acordás? El programa claro, del, claro. del Mundial, la previa del Mundial. Sí, sí, sí. No es Luis Eduardo, era el del banco, creo, ¿no? El, tiene otro nombre, ¿cómo se llama? Sí, pero es Sile el que. Sí, sí. Del era un periodista de sacarse el sombrero cuando uno lo escuchaba, ¿no? Claro. No, Luis Eduardo, Luis sí, Eduardo el otro día estuvimos hablando de... Luis Eduardo Chichi, sí. Sí, pero sí, ya no vamos a acordar el nombre, que... Sí, pausado para claro, hablar. Pausado, ¿no? Es decir, de los viejos periodistas, de la escuela argentina. Exactamente. Además, ¿no? Muy de la escuela argentina, de los pausados, porque había en la Argentina había los acelerados y los pausados. Este tipo era los pausados y era fantástico. Sí, de esa época de la. Y él hablaba, pues claro, ¿no? Que era la furia española, el mundial. Sí. Todavía en el 72. El 78 y el 82, ¿no? Claro, porque del 78 van a España, sí. Claro. Bueno, así que jugó muy bien y la verdad que mucha calidad en España, ¿no? Goleando en la final, bueno. Y además jugando tiene bien, futuro. ¿No? Hay un buen futuro, creo, en esta selección claro, española. Y es llamativo porque parecía que el fútbol español iba a sentir la salida de Messi, de Cristiano Ronaldo. César Siles. César, ¿puede ser? No. No vamos a acordarse. Incluso la llegada del actual director técnico como que dejaba en su llegada, en su inicio, como que más duda que certeza, ¿no? Porque por ahí no era un técnico rutilante o con una carrera... claro. muy reconocida hay a nivel mundial, ¿no? ¿No? Hay que atreverse sí. a poner técnicos. Sí. España volvió a confiar en los entrenadores de, como le llaman, su cantera. Sí. ¿No? Entonces, porque él se dedicó a entrenar a las juveniles
Y bueno, y rápido le dio un estilo. Cuando él asumió... José Arturo Silva. Exactamente. Perdón, si no, no se me va, ¿no? Claro. ¿No le ha pasado a ustedes? ¡Qué mierda! Sí, 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 si no te buscando, quedas con buscando ese... Buscando acordarse del nombre, sí, José pasa. Arturo Silva, él... Sí. Me alegro por España. Sí, y rápido, porque él dijo, España, Luis de la Fuente, uh-huh, cuando lo reemplazó a Luis Enrique, dijo, España va a jugar diferente, dijo, y bueno, y describió más o menos lo que él quería y lo llevó a y cabo. Y lo llevó a cabo. Porque es el segundo fútbol más caro, de, no, primero está Italia, después está Inglaterra. No, creo que está Inglaterra. Inglaterra, España e Italia. El resto. No, el otro día leí, los italianos están volviendo a poner un montón de plata a tal punto que estaban a punto de superar a Inglaterra. ¿Inglaterra? Sí, señor. Lo que pasa es que en España el Real Madrid altera un poco las cosas. Claro, claro, le sube la media, digamos, claro, sí. No es porque la media... Exactamente. Exactamente. Claro. Porque en Italia hay clubes grandes como la Juve, el Inter, el Milan, que son equipos... ¿La Juve sigue siendo de Ferrari? Porque era la corporación. Claro, es de la de los Agnelli, ¿no? O sea, Fiat, en realidad es la corporación Fiat, ¿no? Exacto. Sí, que claro, ahora ya incluso los que manejan no llevan el apellido Agnelli, sino ya son los nietos que los son. Nietos, sí. Y ahora, y en Inglaterra, la economía no es tanto de recursos netos del fútbol, porque más allá son inversiones de... Claro, son inversiones de, por ganar plata. Por ganar plata de cataríes, de otros empresarios en Inglaterra. En Inglaterra, los americanos ponen alta plata. Claro, en el Manchester United es una familia americana, digamos, ¿no? Inglaterra tiene ya... Los clubes pueden ser sociedades anónimas. Exactamente. Claro, son sociedades anónimas. Sí. Con Margaret Thatcher cambiaron, pues. Sí. Y ahí crearon la Premier League. ¿En Argentina ya son sociedades anónimas? Pueden ser. Pueden ser, exacto. O sea, si quieren, pueden. Claro. Si quieren, pueden. Ya esa ley creo que sale, o sea, a partir, creo que de noviembre ya se aplica. Entonces, en Alemania es donde está prohibido, intentaron cambiarlo también, ¿no? Pero creo que el Bayer Leverkusen es una situación particular. Lo que pasa es que Alemania tiene una figura ahí especial porque todos los clubes pertenecen a empresas. Sí. Claro, Bayern de Múnich, el Bayern de Leverkusen, claro, sí, pero en Wolfsburgo. Los socios están más afuera que otra cosa. Sí. Pero en Alemania creo que le dan el 51% de participación a la masa societaria, a los socios en sí, y el saldo es a los inversionistas, digamos. Pero sigue tomando mayor protagonismo el socio. Además, creo que son 250 euros por cabeza al mes, más o menos, para poder seguir siendo socio. Claro, ¿no? Ahí pues lo hago. Exacto. Los alemanes ponen un montón de plata. Sí. La figura, o sea, en Europa, por ejemplo, en España, hay sociedades anónimas, pero el Real Madrid y el Barcelona no son sociedades anónimas. Sí. No. Siguen dependiendo de sus socios en gran parte. No, pero sobre todo el Real Madrid es de un solo hombre. Claro, el presidente es el que maneja todo. Bárbaro, sí. Ese tipo. Acaba de llevar 6 o 7 jugadores, ¿no? Sí. ¿Qué pretende este hombre? Pero es el club con más ingresos en el mundo. Más de 1,000 millones de dólares. Sí. Sí. En ganancia. Y debe, ¿no? Claro, y debe, pero tiene así como debe, también. Como dice el argentino, debe un toco. Sí, pero tiene capacidad de endeudamiento. Sí, claro, pues, exacto. En cambio, si no entra para el fair play. Claro, y el Barcelona, por ejemplo, a diferencia del Real Madrid, tiene un problema económico, financiero, que no lo puede superar. Y medio corrupto por dentro también. Sí, exactamente. Pero el otro es así, ¿no? No, el otro lo lleva, fíjate el estadio que tiene. El estadio, el último, es el mejor del mundo, sin duda. Uno pasa por afuera del estadio del Real Madrid y no se entera que es un estadio de fútbol. Parece un hotel 6 estrellas. Mierda, no, pero Carlos está hablando de tu visita de hace hoy. Claro, no, hoy está, hoy es mucho mejor. Si ya en esa época, hoy parece una nave espacial. Ya. Claro, sí. Porque el mismo césped se desarma, entra como cubículo. Lo mismo hace el Estadio Único de La Plata, con la diferencia que lo sacan que al lo patio. Sacan. Este otro se pone. Se desarma, se entra en. ¿No? Recibe un y después lo subterráneo, sacan, tiene iluminación artificial y el césped es algo excepcional. Lo de por ejemplo, acá en Bolivia, lo de Bolívar casi, digamos, es una figura parecida
a la sociedad anónima. Con la diferencia que los que lo colaboran al presidente del Real Madrid saben hacer cosas de fútbol. Los que lo colaboran a Claure están ahí para aplaudirlo, para que haga algo y jalearlo como si fueran. O sea, la diferencia es que es como un híbrido, ¿no? Uh-huh. lo de Bolívar, porque sin ser una sociedad anónima, es como que está gerenciado. Por una. Entonces, tiene socios, pero los socios no tocan ahora, pero pito, lo que está claro también, si la sociedad anónima no es tan normada, o sea, no está permitido en el estatuto de la federación, ¿no? Pero yo veía la demanda que Royal Party le hizo al presidente, perdón, Oliver Reddy le hizo al presidente de Royal Party, figura en la demanda como Oliver Reddy Sociedad Anónima en la. Claro, porque Oliver Reddy es de dueño, tiene dueño. Tiene dueño. No está normado la de la sociedad anónima en el fútbol boliviano, ¿no? Pero, no. Por ejemplo, en la Argentina, el gobierno. Ah, claro, sacó una exactamente. Ley, claro, sí. Le permite la que una política del de Estado. Exacto. Claro. Sí, entonces acá no sé, creo que no se ha llegado. Pero en Argentina los únicos que pudieron sobrevivir son los de River como sociedad anónima, los otros no creo. Y Boca también creo. Boca tiene problemas gravísimos. Pero por la cantidad de socios que tienen, creo que les da para poder sostenerse. Mire, en Brasil, que ya funciona la sociedad anónima, uh-huh. Usted me dice Boca porque tiene 85 mil socios, 100 mil. El Flamengo tiene 26 millones de socios y no puede solucionar su problema. No puede. Y el Corinthians tiene más. Lo que pasa es que escuchaba, no sé si Cherkis Vialo ahí en la Argentina, y hablaba de la sociedad anónima y él decía que él trabajó en la AFA y que ya ahí por dentro se enteró de muchas cosas. Y él decía que él no recomendaría la sociedad anónima en el fútbol. Porque dice, la sociedad anónima es como cualquier empresa. O sea, claro. Puede entrar a la quiebra como puede ser exitosa. Uh-huh. Sí. ¿No? Y ha habido casos estos de gerenciamiento, por ejemplo, Ferrocarril Oeste, que antes era un club ejemplo. Sí. Hace 24 años que ni pelea el ascenso. Racing también tuvo un gerenciamiento, no hace mucho, ¿no? Sí, se utilizó en la Argentina esa figura del gerenciamiento. El gerenciamiento, exacto. Y no fueron exitosos. Y aquí en Blooming San también Lorenzo, te cuento que estaban Lorenzo, ahí por hacer San eso. San Lorenzo Tinelli lo llevó casi a la quiebra por nada. Claro. Aquí a Blooming igual creo le acercaron una propuesta de una empresa extranjera para agarrar como estilo gerenciamiento. Hace años, exactamente. Sí, pero claro, querían eso, gerenciar. Sí, no funcionó. Sí. Lo que pasa es que tendrías que tener muy buenos ingresos por venta de entrada y patrocinadores, y aquí no hay. Y lo otro clave, el manejo transparente de las cosas, porque sé que a esta empresa le dijeron en algún momento, bueno, ¿cuánto es lo que deben o cuánto es? Dieron un número X y después ese número fue incrementándose porque llegaba, mira, nos olvidamos incrementar, poner este préstamo de contrato. Y aquí, y la empresa que estaba interesada, vio, bueno, si aquí me dijeron que la deuda era 4, y de la nada, de la noche a la mañana, aumentaron 1 millón por la falta de transparencia y claridad del manejo económico. ¿No? Volviendo, ya entrando al fútbol nuestro, es que seguimos sin pagarle a los jugadores Blooming. Ya los jugadores de Blooming dijeron, si no nos pagan mañana, vamos a ir al estadio, pero no vamos a concentrar nada, vamos a ir a jugar el partido. Exacto, no, como medio. Y no utilizan la indumentaria oficial, digamos, ¿no? Como medio de presión. A mí me preocupa porque yo veo que el único equipo que sigue llevando gente al fútbol es Oriente. En este último tiempo Oriente ha llevado más gente. Pero es el único. Los otros juegan con estadios vacíos. Yo fui al partido Oriente Real, que fue el último que pude ir, y habían 25 mil personas. Sí. Sí. Blooming, la hinchada de Blooming ha retaseado. Y ojo que era partido de Real, pero si uno mira el partido de Real siguiente, fueron 800 personas. Y otro detalle, Carlos, de que los últimos partidos de Blooming, por lo menos dos de los últimos que ha jugado, salieron con el saldo en contra. O sea, la cantidad de personas que ingresaron no bastó para poder cubrir los gastos operativos que tenía la realización del partido. No está apoyando a Blooming. No sé, eso no entiendo. El año pasado era distinto, no había, iba más gente de o sea, hay, Blooming y Oriente Blooming, eran lo los que pasa equipos. Es que como tienen socio, venden una parte de la butaca y después los demás entran pagando su entrada. Sí, pero. Y de ahí ya esa plata está gastada. Su obligación la obligación del socio es ir a apoyar a su club. Claro.
Lo que pasa es que los acobardan. Los malos manejos. La dirigencia los acobarda al hincha porque, a ver, se reinicia el campeonato. Ya yo soy vitalicio, entonces no me doy cuenta de esa cosa. Claro, sí. Se reinició el campeonato. Blumi juega contra Bolívar y pierde 5-0. Claro. Aquí. Acá, o sea, claro, sí. Eso, ese detalle. En las peores épocas, perdía 5-0 Blumi. ¿Qué pasó? No sabes qué pasó. Ya la gente empieza a ponerse susceptible de cosas raras y demás. Entonces, te motiva. El dirigente no se da cuenta de eso. O sea, quiere que el hincha responda, pide. Y lo único que hace es responderle mal. Yo, mira, hice ahí en la radio en 40 minutos una pregunta a la gente de por qué no se hacía socio. Participaron los 45, entre mensajes, llamadas y demás. 35 de ellos decían por la falta de claridad en el manejo económico. O sea, no hay transparencia. Muchos de ellos decían, yo no sé qué hacen con el dinero. Es una buena excusa también. Sí, porque eso es hasta por ahí nomás. Socio ¿Y por qué no vas a votar? Claro. Ese es otro detalle, ¿no? Hacerte socio y vas a poder ir y a elegir y a tener voz y voto. ¿Cómo vas a elegir la gente idónea si no te anotas? Porque en la última asamblea de Blooming que convocaron, no había el quórum necesario. En vez de ser una asamblea ordinaria, tuvo que ser una asamblea informativa porque ni los socios fueron. ¿Cómo puede ser en un partido que jugaba para eludir el descenso indirecto con Nacional Potosí, juega estadio lleno, ¿no? Acuérdate, hace 2 años. Claro, sí. Y cuando van a votar, no hay ni 1,000 personas. No, o sea, decís, ni 100 personas. Toda esa gente que va al estadio y después insulta al dirigente, a los jugadores, al técnico y tal. A la hora de la... De además, Blooming en el último tiempo no jugó mal. No. Está jugando mal ahora, de nuevo. El partido del domingo va a ser un partido raro, va a ser, porque... Ninguno de los dos viene jugando bien. Pero en el momento clave, mira, ya 2 años estuvo casi sin poder reforzarse. Sí, ¿no? Sí. Este técnico se la tuvo que arreglar con lo que tenía, se le fueron jugadores, porque bueno. Y ahora que podía reforzarse, ¿no? Y potenciar un equipo que había arrancado bien, no consigue plata. No tiene plata ni para pagarle los sueldos. Bueno, ¿cuánto hace que no paga? Lo mismo, Oriente lo mismo. Él también es la misma dinámica. Pagó un mes el lunes, pero sigue con 4, 5, 6 meses atrás. Mira, la diferencia de la motivación que genera, ¿no? Algo, River volvió Gallardo. Uh-huh. En un día creo que se anotaron 5,000 socios. Claro. Y eso es una patriada. Ser socio de River es una patriada porque esos 5,000 no van a ir al fútbol nunca. Sí. Porque ya las rifaron. Las entradas están rifadas para dentro de... para 2 años. Exacto. Mira, es mucha pasión, ¿no? Sí, sí. Y aquí hay la pasión, pero no es correspondida. No es correspondida, exactamente. Claro, porque vos ves, en Bolívar es a la inversa, porque, digamos, tiene un presidente con plata... Contra... No se complica, ¿no? No les importa nada. El hincha ya, digamos, va cuando hay un partido, un clásico, una final, sí, pero después la media es bajísima. De Diestón es lo mismo. Claro. Entonces... ¿Y será que va a haber gente en este clásico? Va a haber, ¿no? Siempre. En el cruceño, sí. Salvo el es que está ahí la motivación. Y más, eso Oriente es local, ¿no? Oriente es local. Y otro detalle, Carlos, que hace años no se daba, Jaime... que por lo menos no estaban en los primeros lugares. Hoy Bolívar, The Strongest, Oriente, Blooming, están en primeros lugares de la tabla. ¿Hace cuánto tiempo? Esta mañana tuve que mirar 2 veces en la tabla. La tabla. Y hace tiempo no se daba esta situación. Siempre estaban de mitad de tabla para abajo y hoy Oriente, que está entre los punteros, y Blooming, que los dos últimos partidos creo que no fueron malos de Blooming. El problema es que... Si vos querés aspirar a algo, tenés que, por lo menos, sacar un punto de visitante. Todos los partidos que están jugando los pierden. Los últimos 2 partidos los jugó mejor. Mira, el goleó por 4-1 aquí en Santa Cruz y con Aurora lo perdió en los últimos. Perdió con Aurora, que no es una gran cosa, hombre. Partidos que, claro, que podés sumar, correcto. Si Aurora te está comenzando a ganar fácil, que es lo que nos está pasando a los equipos cruceños, Aurora es un equipo de mitad de tabla para abajo, así esté arriba. Claro. Aurora es un mal equipo. Sí.
Lo que pasa, claro, es para aspirar tenés que ganarle a lo que tenés más probabilidades de hacerlo. A Royal Party Blooming debió ganarlo y aquí. Y Oriente. Y Oriente también. Lo mismo, Oriente, o sea, también, pero no, esa no, es la no, medida. O sea, que son equipos que pierden con cualquier rival, sí, sin menospreciar a nadie, pero pierden. O sea, peor le va a costar ganarle, sí, a Stronger, sí, a Bolívar, que son los más fuertes. Sí. ¿No? Entonces vos decís, ¿a qué apuntan? Porque Bolívar no juega bien, pero tiene jugadores que cualquier rato la meten. Sí, sí, tiene buen jugador. Contrató a este, a Fabinho, Fabio Gómez, ¿no? Fabio Gómez. Que en el partido con Wilterman, ¿no? Mm. Que le ganó 2-0, le, sí, ganó sobre el final. Sí. Claro, lo que pasa es que Wilterman fue a meterse atrás, a esperar. Estaba aguantando y en el minuto 88, 1-0, al minuto 90, sí, 2-0. Como Oriente con Real. Nunca pensé escuchar y ver lo que vi en el estadio. Nos metieron 10 minutos en nuestra área y terminaron, los hinchas de Oriente terminamos pidiendo la hora. Mierda, no puedo creerlo. No puedo creer eso. ¿Cómo? Sí, falta de peso, de todo, de jerarquía, pues, de todo. Sí. Falta de jerarquía. No podemos pedir la hora sin menospreciar lo Real, pero Real tiene 2 puntos. 2 puntos, y es el llamado a descender hasta ahora. Yo creo que ya está descendido. No tiene cómo. Lo que pasa es que Real tiene que esperar que a los otros les vaya mal. Sí, sí, claro. Además, muy mal. Muy mal. Entonces, ya y empezar a ganar ellos. Tiene un 9 que... Almanaque. Almanaque. Sí. No es mal jugador. No es mal jugador. No, no. Lo único rescatable hoy, creo... Yo lo saco Real a Riquelme y lo pongo a ese y Oriente mejora. Con el Almanaque completo, sí, claro. Con el Almanaque completo. Tuvo un problema dental, creo, esta vez ya Riquelme, por eso no jugó. Sí, dicen que tuvo una complicación. En realidad ya tiene problemas físicos para jugar. Ya no, sí, no es ya el titular indiscutible en los 90 minutos, siempre ingresa alternando. No da ni para hacer eso. Sí. Yo vi el otro día el gol que erró ahí dándole la pelota. Yo creo que para jugar en el llano, o sea, tienes que tener un resto físico, sí, claro, muy bueno, porque eso lo disimulas en la altura. Claro. O sea, claro, vos podés jugar más años allá y con, claro, menos y allá, rendimiento, sí, no, y con seguís buena, sacando ventaja. Y con buena ubicación ya, claro, ya está hecho. Cambio acá, no, acá es más complicado. Yo creo que ellos mismos lo reconocen, ¿no? Sí, exactamente. Porque acá cambia todo, hasta la alimentación. Todo. Sí. Entonces, la verdad es que de todos los extranjeros que tiene Oriente, ninguno funciona. Sí, García, Dorrego, por ahí, García, que está volviendo. García está un poquito, Danco García, un poquito más gordo que un señor que estoy mirando. De que está de lente. Sí. Pero Danco García está volviendo, estaba lesionado. No, pero no está jugando bien. Muy mal. Dorrego dejó de ser un jugador importante porque ya ni tiros libres. Después otro jugador extranjero, el que era bueno, el morocho que se fue, qué apellidado. Ah, ese, Ventura. Ventura, que, sí, que era un jugador distinto. Ese pudo haber sido bueno. Sí. Y el que me parece a mí que es el mejor jugador de Oriente Petrolero por lo cumplidor que es Junior Sánchez. Junior Sánchez. Que ha, sí, vuelto a ser titular. Sí, que volvió a la titularidad. Cumple, cuando juega, cumple. Cumple, sí. Ahora, ya no es el tipo que explosivo. No. Tiene un muy buen remate de media distancia. Sí. Muy buen remate de media distancia. Le sacó en eso al padre, ¿no? Sí. Sí. Porque, tiene, claro, buena distribución, sí, ¿no? Distribuye bien, sí. Y tiene una buena visión para poder habilitar. Fue clave, sí, también algunos goles. Creo, para creo que es el jugador más importante que tiene Oriente. Ahora el que, no sé si no le encuentran el lugar, algo, pero es suplente de Dorrego, ¿no? Dorrego, que no entra de titular, digamos. Pero algo le está pasando. Ya no juega como jugaba. Pero la mayoría de los refuerzos... Riquelme bajó su nivel, Dorrego bajó su nivel, lo mismo Danco García, que no es titular. Sí. Sí, pero no está pasando por buen nivel. Entonces. Y los dos carrileros, los muchachos esos que son los más destacados también que tiene Oriente arriba. Sí. Y lo de Álvarez en la defensa también, que de a poquito está, sí, intentando consolidarse. Sí, puede jugar, sí. Ahora, Oriente tiene lo que le decía Jaime el otro día. Tiene, por lo menos propone una especie de fútbol que si le dan tiempo a Joaquín Monasterio puede dar resultados. A propósito, quiero preguntarle a don Joaquín Monasterio Pinker. Al papá. ¿Ya sos hincha de Oriente? Es por su hijo, ¿no?
Claro, no creo. No creo. Somos buenos amigos. Sí. Somos amigos, sí. Pero es complicado, ¿no? A los técnicos también se les pide que los equipos ganen. Por eso digo, hay que darle tiempo. Pero tenés que darle jugadores también, ¿no? Sí, que darle, exactamente. Sí, un poco de jerarquía para poder pelearla. Que traigan tres jugadores de jerarquía. Tres y no los seis que siempre buscan traer, ¿no? Sí, mira, traen cualquier cosa, ¿no? Sí. Ahora, hay una cosa que me llamó la atención, ¿no? Y el Always Ready cambió de entrenador. Bueno, todavía no lo han nombrado al reemplazante. Hay un técnico interino, ¿no? Se fue el colombiano, que creo que ahora está yendo a Nacional Potosí. Ya está confirmado. Llega a Nacional Potosí. La calecita, sí. Claro, pero él se va porque hubo problemas con el plantel. Y parece que había indisciplina. Y ¿sabes qué? Uno de los indisciplinados, según se comentó, es uno de los menores del plantel. Pero, hombre... Y que había pedido que lo separen. De los más chicos. Y que parece que una de las condiciones que él puso es que se vayan, ¿no? Y eso no quisieron los dirigentes, entonces él parece que por eso se va. Y eso a lo que me iba es que es complicado para los entrenadores porque también los dirigentes no se animan a cambiar muchas veces, decir, bueno, ya, afuera esto. Peor se está comenzando, Carlos, y no. Sí. Claro, porque le vas a hacer un bien, ¿no? Claro, sí, porque si le seguís socapando cosas, a la larga. Ahora, ¿quién será su muñeca, ¿no? Para haberlo sacado al técnico. ¿Quién será su muñeca? No, debe ser de bien arriba, ¿no? Debe ser uno. Debe ser de bien arriba. Vamos al corte.